Con Ale Villaseñor hoy estamos hablando del protocolo del saludo y primero nos hablaba de lo que tenemos que hacer en el saludo profesional, que básicamente, Ale, y en resumen, es siempre estirar la mano, evitar los besos en la mejilla. Y hombres y mujeres somos iguales si alguien entra a la habitación o a la oficina, más bien. O vamos al doctor o con un padre, etcétera, tiene que ser. Hay que tener, digamos, bien limitado la proximidad, por así decirlo. No andar ahí abrazando y apapachando. Claro, y por nosotros también más tranquilo decir, bueno, ya. Cumplí, ¿no? Claro. Y transmitir esa confianza y esa tranquilidad. ¿Pero qué tal? Del otro lado, lo latino, ¿no? Así que nosotros nos encanta todo lo que es Sudamérica, el centro, México. Nos encanta ser personas muy cálidas y muy apapachadas, igualmente apapachar. Bueno, nos vamos a ir por el nivel de social cortés. El social cortés es del que estamos platicando, que es más como amistoso. Pero igualmente tiene sus reglas, ¿sí? Ya no nos gustó. Queremos abrazar, apapachar, amiga, ¿cómo estás? Podemos, pero ahorita te estaba platicando antes del programa en el tema de cómo saludar de mejilla a mejilla, ¿no? Hay gente que suele dar los besos en la mejilla y eso no está bien. ¿Por qué? Porque hace sentir también a la persona incómoda. Ese ya entra en el ámbito de amoroso, ¿sí? Claro, tu esposo, tu novio, novia, etcétera. Entonces, mejilla con mejilla. Mejilla con mejilla. Y también hay un tema que platican mucho, que es, oye, es que llega alguien y me saluda y me quiere saludar de beso y tal vez yo no quiero saludarlo de beso, no me siento a gusto. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a extender tú la mano. Si esa persona ya se te adelantó y es todo cuestión de segundos, pero nosotros aquí ya tenemos que tener eso bien dominado, ¿sí? Porque se va a hacer costumbre. Entonces, si esa persona se acerca contigo, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú poner tu oído, ¿sí? O sea, tal vez no poner la mejilla. Y esa persona automáticamente va a saber que, bueno, no fue como muy agradable para ti que te saludara de beso. Entonces, si alguien le pone el oído, ya entendió. O sea, el beso no lo quería, nada más quería la mano. Pero bueno, como ya fue demasiado el impulso, pues el beso aquí, en el oído. Y es muy importante tener bien marcados esos tipos de saludos porque yo les aseguro que les va a servir mucho. O sea, en el ámbito profesional, en el ámbito, como les digo, o sea, de cálido, de amistad. Y pues bueno, cuando vayamos a lo mejor al doctor o con el padre, etcétera, ¿cómo saber saludar? Y bien importante, Antonella, ser una persona que transmita confianza. O sea, el saludar siempre con una sonrisa es algo súper importante y es muy agradable, ¿no? ¿Qué para decir? Me encanta esa persona porque siempre me saluda con una sonrisa. Sí, más allá de que si hay besos, si hay mano, el saludar de manera amena, sí, ¿verdad? Y el presentarnos también con tu nombre, ¿sí? Primero decir, mucho gusto, mi nombre es Alejandro. Si te adelantan, Alejandra, mucho gusto, okay. ¿Sí? Eso es muy importante, son claves que, bueno, es un sinfín estos tips, pero espero que les haya servido. Ay, claro que sí, Ale, como siempre, muchísimas gracias. Pues ya escuchó el protocolo del saludo, no lo ignore, porque por eso uno pasa por situaciones bastante incómodas y vergonzosas cuando besas a alguien que no debes o cuando no besas a alguien que realmente lo estaba esperando. Claro. Ale Villaseñor, nos vemos la próxima semana. Así es, con mucho gusto. Continuamos con más.